¡Claro que sí, Charlie! ¡Claro que sí! Es que estamos platicando porque estamos impresionados, estamos y le damos la bienvenida a familia Arturo Mezquite aquí al foro. ¡Bienvenido, Arturo! ¡Bienvenido, Arturo! Y vamos a hablar de un tema súper interesante y un tema pues hasta raro, ¿no? ¿Cuál es el efecto negativo de las cicatrices en el cuerpo? Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, y cicatrices, hay de cicatrices a cicatrices. Imagínate una cesárea como la que nos estabas contando. Una de tu cesárea, hermana, yo les contaba que rápidamente que de pronto un día agarré un cassette buscando una película hace mucho tiempo y de pronto vi que era la cesárea de mi hermana y se me hizo algo impresionante que no se me quite de la mente, el ver cómo movían órganos y cortaban piel y todo el cuerpo. O sea, literalmente estaba un cuerpo a la mitad. Totalmente. ¿Qué pasa con esas cicatrices? Ese es un gran ejemplo de lo que es la cesárea, porque realmente cortan la parte de enfrente. Sí. Y si te pones a pensar, miles de nervios cruzan por todo el cuerpo. Claro. ¿Sí? De manera vertical. Así es. Entonces, hay fibras de nervios que se conectan al nervio central que pasan por encima de la piel. Ajá. Al cortar, rompen la conexión con órganos, con glándulas, ¿sí? ¿Y qué pasa? La mujer sufre mucho de lo que es la cesárea. Estreñimiento, depresión, ansiedad, y pues, pero tenemos una solución. ¿Ah, sí? No sé si quieren que ya empiece. Por ejemplo, aquí nadie encontramos un modelo. A alguien que tuviera cesárea, sí. Pero tenemos a alguien que tiene una gran cicatriz. Mira, aquí hay una cicatriz. Está fuerte. Le preguntaba a Emilio si te afecta de una manera u otra. Tú dijiste que no, ¿no? Bueno, a veces en época de lluvias me duele un poquito así. Exacto. Porque hay un metal acá también. En el frío. Ajá. Sí. Y ya, y un poco cuando hago ejercicio sí tengo como el desbalance. Pero esta es una cicatriz que tienes desde niño. Desde hace mucho. Sí, sí, sí. Desde hace más de 10 años. Pues ya tiene tiempo. Sí, ya tiene un rato. Sí. Ya me acostumbré. ¿En qué le puede afectar esta cicatriz en el cuerpo? Puede ser, si yo veo esta cicatriz, puede ser el balance. No, por eso te preguntabas cuando haces ejercicio. Vamos a hacer un experimento, ¿qué les parece? Va. Sí. A ver, dame fuerza, ¿sí? Ahora voy a estresar la cicatriz, ¿sí? Dame fuerza. Y lo debilita. Ahí perdió fuerza. Perdió fuerza. Por ¿y eso más, qué te indica? Que me indica que hay un tipo de estrés, no sabemos qué. Yo le preguntaría a él energía, digestión, ese tipo de cosas, por lo cual no las tienes. Estás muy joven. Tú me contabas de tu cicatriz. A ver, cuéntame tu cicatriz. Tengo varias cicatrices. Tengo una aquí en el brazo, tengo una en el estómago y también como que le he sufrido. A ver, dame fuerza, dame presión. Sí. Ahora vamos a... Ya la perdí. Está acá. Está color blanquito. Okay, muy bien, dame fuerza. Ok. Sí. Ahora vamos a estresar esa cicatriz. Okay. Siente la debilidad, ¿no? Sí, mucha. Me contabas de otra por acá en la pierna. Tengo una aquí en la pierna, sí. También grande. Dame fuerza. Aquí estoy, perdón. Le estoy preguntando al sistema nervioso. Por aquí está, ¿no? Ahí está en el muslo. Dame fuerza. Te debilita, ¿no? ¿Y por qué me debilita? Pero muchísimo. Es que, pues, como estaba platicando de los nervios, puede haber algún bloqueo, no sé, energía, digestión, ese tipo de cosas. Ahora... ¿Pero qué podemos hacer? Porque muchísima gente tiene cicatrices y pensamos que es porque ya sanamos algo. Así es. Vamos a ver acá. Tres pasos que pueden hacer en sus casas. Yo recomiendo un masaje miofacial que sí puede doler, pero aguanta un poco, ¿no? Sí, a mí me duelen las cicatrices. Entonces, ¿eh? Lo que puedes hacer, yo le pongo un poco de talco, ¿sí? Para que no se resbale los dedos al manipular la fibra. Ajá. De donde está, esta piel está muerta. ¿Sí? Ay, me da ansia. Entonces se empieza a trabajar lentamente, ¿sí? Siente que vas ya a tronar. Ya después, ya con el tiempo vas a estar más relajado, ya es la primera vez. Ya después podemos utilizar vitamina E, que esto ayuda a rejuvenecer la piel, ¿sí? Pero lo que estamos intentando no es que se le quite no, la que, cicatriz, que se abra. Que se abra el canal de esa parte que está bloqueada. Para que toda su energía y todo su desbalance empiece a fluir. Y para que no te quite fuerza, porque también te quitó fuerza ahora. Vamos a ver ahorita, a ver si esto ayuda. Le ponemos esto es un láser ligero que se venden por el internet, no son muy caros. 5 o 10 minutos al día. Sobre la cicatriz. Empiezas a trabajar esto y lo que ayuda es a movilizar la circulación de la piel donde está afectada. ¿Sí? ¿El láser no se pega directamente a la piel? No se pega. Así, casi pegándose. Uh-huh. Estás viendo el programa, sale el sol. Y entonces te pones tu láser. Y te pones a hacer este trabajo 5 o 10 minutos al día. Puede haber muchos cambios en el cuerpo. A ver, vamos a ver si... Deme fuerza. Si esto ayuda. A ver, deme fuerza. ¿Sí?
Está bien, ¿no? ¡Wow! Sí, ¡qué diferencia! Entonces, ¿te sientes lo que menos pasa, debilitado? Esta cicatriz no es muy pequeña, pero cicatrices del corazón, de lo que es una cesárea, eso puede ayudar mucho a las personas en sus casitas con esos tres pasos. A las señoras que tienen este tipo de cicatrices, gracias, como dices, de cesárea, ¿les recomiendas que hagan lo que acabamos de ver? Exactamente. Esta parte, aquí es una mejor manera de conectarte con tu pareja, que tu pareja te ayude a trabajar eso, ¿no? Que te masajee y luego ya pones el aceite y el láser. Y por ejemplo, cuando trabajas en tu cesárea y trabajas en esta cicatriz, ¿cuáles son los beneficios que vamos a ver poco a poco con el tiempo? En este caso sería, ¿qué está pasando con la persona? Si no puede dormir, si tiene insomnio, si realmente no puede ir al baño. Ajá. De esa manera lo puedes canalizar. Okay. Y también, cuando estés trabajando esto por algunos meses, vas a ver como una piel muy oscura. Uh-huh. Y después se va a convertir en una piel más rosita. Uh-huh. Eso quiere decir que ya está cambiando. Que va sanando. ¿Y todas las cicatrices nos hacen daño, si así se le puede decir? ¿O hay cicatrices como sanas? ¿O nada más porque son muy profundas, son las que nos quitan la fuerza? Las más profundas son las más complicadas, por esa fibra del sistema nervioso, que pues es como, el sistema nervioso es como una electricidad que transmite y recibe información, y al momento que se corta, ya no hay información para los órganos, para las glándulas, para el músculo. Claro. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas con las personas. Wow, fatiga, insomnio, todo ese tipo de Claro, pero problemas. Nunca lo pensarías que es por una cicatriz. O sea, ¿cuántos tenemos fatiga o problemas digestivos? Claro. Jamás irías a ver a alguien. ¿Quién nos puede apoyar en eso? Digo, aparte de ti. Esto es un tema que yo lo estuve descubriendo a través de los años con mis pacientes. Sí. Porque no avanzaban. Empecé a investigar, porque pues hay otras cosas como los químicos, metales, claro, estrés emocional, todo ese tipo de cosas. Pero me faltaba uno, que era la cicatriz. Y voy viendo, al trabajar la cicatriz, más enfocándome más en eso, pudiesen ver más cambios en las personas, especialmente con las mujeres. Okay. Porque la mujer sufre mucho de lo que es la cesárea. Claro. Oigan, pues bueno, a buscarte en tus redes sociales, ¿no? Y vas a tener colas y colas. Imagínate cuántas cesáreas en México. Así. Uf. Gracias, Arturo. Gracias. Sí, sí. Nos estamos viendo entonces. Gracias. Gracias, amigo. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.